a través de un teléfono, digamos, de los pacientes, de los usuarios del sistema, se puedan comunicar con el especialista para, de alguna manera, priorizar cuáles son los turnos que realmente sí hay que asignarlos, aunque estemos en la etapa del aislamiento, que sean necesarios atender en el CEMAFE, y cuáles son aquellos que se pueden atender en el centro de salud o se pueden dar ciertas herramientas para que el control y el tratamiento lo puedan hacer desde su casa sin necesidad de emigrar al CEMAFE. Recién hablábamos fuera del micrófono que mucha gente le cambió la vida por la actividad física y todo lo demás, que también influye en tu función, de que los médicos recomiendan también la actividad física. ¿Cómo lo ves todo esto? En verdad, lo que no tenemos que perder de vista es que esto es algo transitorio, no es que vamos a vivir bajo la pandemia de aquí hasta el final de los días. Si bien esto es un virus nuevo que lo estamos conociendo, que estamos conociendo a través de los países de Europa cómo se propagó y cómo llegó a Latinoamérica, y estamos todavía aprendiendo de él, no tenemos que entrar en el desánimo, no tenemos que desanimarnos. Creo que se tomaron las medidas oportunas, que fue el aislamiento, es una medida de gran impacto en salud pública, y eso lo aprendimos desde Europa, de que las personas no circulen, no se aglomeren, y que hagan ese aislamiento obligatorio, digamos, dentro de su casa. Y nos ponen un nuevo desafío, digamos, también esta situación. Nos ponen un nuevo desafío en una era tecnológica de tener de alguna manera que buscar otros canales de comunicación, que es a través de lo que ustedes están usando, desde el teléfono. Hoy hay aplicaciones que son muy buenas, que son teleconferencias, que es prácticamente estar con un buen medio de comunicación, digamos, con el paciente, donde esté el médico y el paciente en su casa, el médico desde el CEMAFE o desde el efector público, y poder estar evacuando las dudas a través de eso. También tenemos la posibilidad de que las recetas se puedan, le podamos hacer las recetas por 2 o 3 meses, también evitando la circulación. Y la actividad física tiene también muchísimas innovaciones. Yo sé que en el caso ahí, la actividad física como parte de los tratamientos, porque no solamente cuando uno habla de tratamiento habla de lo farmacológico, sabiendo también de las condiciones o el estilo de vida, y dentro de ella está la actividad física. Bueno, hay que inventarnos, reinventarnos y ver que durante esta fase de la pandemia podemos y debemos sostener la actividad física dentro de la casa, buscar los espacios para hacerlo. Cuando digo casa, no es solamente dentro de las cuatro paredes, sino también dentro del patio. ¿Cómo encontraste CEMAFE? El CEMAFE lo encuentro preparado, digamos, estamos teniendo reuniones permanentes, generamos acá un comité de crisis CEMAFE donde participan las especialidades y todos los servicios de apoyo. Nosotros no solamente no estamos preparados para esta etapa y para estos nuevos desafíos, como yo te explicaba, Gustavo, que son los desafíos tecnológicos de cómo comunicarnos con los pacientes y sostener los turnos a través de las telecomunicaciones, sino también pensando en etapas posteriores, qué puede llegar a pasar si el 0800 que hoy está disponiendo la provincia para atender los casos sospechosos de coronavirus no da abasto, digamos, o sobrepasa la capacidad operativa. También nosotros estamos pensando en un CEMAFE que pueda atender todos aquellos casos febriles. Bueno, y algo que nos toca también en el individual, se venía trabajando mucho vas a seguir con todo lo que se venía haciendo, con obesidad, por ejemplo, que venía el paciente del Cuyen y de Turrape. Sí, vamos a seguir, o sea, hay que pensarlo en etapas. En esta etapa de contención del virus, en esta etapa del aislamiento obligatorio que dictó el presidente de la Nación hasta después de Semana Santa, y segura que no sabemos si va a continuar o paulatinamente se van a ir dando ciertas libertades. Nosotros vimos que el objetivo primordial hoy del CEMAFE es restringir todas aquellas consultas que se pueden atender o se pueden brindar asistencia de otra manera en esto de las telecomunicaciones. Entonces, en esta restricción de atención tenemos que ver, de las 1000 consultas, cuáles son aquellas que necesariamente tienen que concurrir al CEMAFE, cuáles son aquellas que se pueden reprogramar para después de mayo y cuáles son aquellas que se puede brindar atención a través de la teleconferencia. En ese desafío hoy estamos. Y
después de la pandemia, tu objetivo, la obesidad, ¿cómo la ves? ¿Vas a seguir con lo mismo que se venía haciendo? Por supuesto, es seguir con lo mismo que se venía haciendo, que era el trabajo interdisciplinario, la obesidad, si nos vamos a ese punto, no es un expertise solamente de un nutricionista o de un médico clínico, requiere de un abordaje interdisciplinario. Y siempre tratando de no perder el foco, porque nosotros acá, si bien tenemos un comité que trata todas aquellas situaciones de obesidad mórbida, de índice de masa corporal mayor de 40, no te olvides, Gustavo, que hay personas que no se pueden movilizar de la casa, entonces que no pueden acceder al SEMAFE, porque que no pueden de alguna manera acceder desde los recursos físicos para venir al SEMAFE porque están postrados dentro de la casa, porque no tienen los recursos económicos, porque ya nosotros también estamos atendiendo pacientes de todo lo que es la región centro-norte, digamos, de la provincia. Entonces tenemos que pensar, digamos, que no se agota en el comité de obesidad. El seguimiento de estos usuarios, que hay que trabajar en el territorio, que hay que apostar al primer nivel de atención, a los centros de salud, y esos centros de salud tienen que saber que pueden contar con el apoyo matricial de este comité para con ellos, para saber cómo tienen que trabajar con esos usuarios que están imposibilitados de acceder al SEMAFE, con los equipos del territorio, que son los equipos del primer nivel de atención, médicos, enfermeros, trabajadores, agentes comunitarios, trabajadores sociales, psicólogos. Hubo en algún momento mucha polémica con esto del SEMAFE, porque la gente estaba acostumbrada al CUSH, en el Iturraspe. Vos como médico, opinión personal, ¿cómo lo ves? Mira, yo me acuerdo que hace varios años atrás, y vengo del Iturraspe, las colas que había para acceder a un turno con un especialista. Al hospital llegaba quien podía, no quien debía. Entonces, el SEMAFE tiene, digamos, ese propósito. Bueno, si bien con Fabián Mendoza, que es, y Daniel de la Torre, que somos los tres directores de acá, queremos trabajar fuertemente en lo que es la accesibilidad, no queremos cola de espera. No queremos que realmente acá el SEMAFE acceda, ser un equipo de especialistas que esté brindando una atención adecuada a todo lo que no puede resolver el primer nivel de atención o donde no haya este tipo de especialidades en el interior, y queremos llegar a todos ellos. Y es un gran desafío que no solamente nos tenemos que mirar desde el SEMAFE, sino que tenemos que trabajarlo con lo que es la región de salud y trabajarlo con los centros de salud. Poder hacer una hoja de ruta de cuáles son aquellas personas que realmente tienen una prioridad para la atención, para asignarle un turno más pronto, y cuáles son aquellas personas que realmente se pueden atender en el territorio, que no necesitan venir al SEMAFE porque hay otras especialidades que pueden estar haciendo lo mismo que nosotros acá y que hoy no lo estamos viendo en el territorio. Y reforzar ese lugar también. En este momento no hay diferencia de partido político, nada de esto en cuanto a la salud, ¿no? ¿Para el coronavirus te referís? Para los criterios de salud, para llevarte acá en adelante. Cuando hablamos de accesibilidad, yo no creo que ningún partido político, o sea, sí puede haber diferentes caminos como llegar a la accesibilidad, pero estamos todos de acuerdo de que para acceder al SEMAFE tiene que haber una mejor accesibilidad, y en eso tenemos que trabajar conjuntamente con todas las redes institucionales. Y tener un proyecto en común. Vamos a tener un proyecto en común y estamos abiertos a tener un proyecto en común de cómo mejorar la accesibilidad del SEMAFE. ¿Tu opinión sobre los diferentes hospitales que hay en Santa Fe, la muerte que hubo hace un tiempo en el Iturraspe? Nuevo, ¿te acordás? ¿A qué te referís? ¿Te acordás que el gobierno anterior había hecho de dividir las guardias por colores? Ajá. Lo del triage, de las Sí, guardias. sí. Bueno, con respecto a las. No soy yo quien tiene que hablar de las, porque yo no estoy abocado a las guardias, estoy en lo que son las consultas ambulatorias. Pero como todo sistema nuevo que se implementa, hay que mejorarlo y hay que aprender de los errores para pasar a otra instancia superior, digamos. Así que en eso, la gente que está abocada a la guardia y que está abocada a la emergencia tendrá que ver qué es lo que toma de bueno de lo anterior y qué es lo que puede mejorar, en qué lo puede mejorar ahora con los recursos
recursos que dispone. En síntesis, le podemos decir a toda la gente que venía siempre el Semafe, que por más que está en esta emergencia de coronavirus, que no sufre nada de esta pandemia, que no los abandona. Por supuesto, no los abandonamos bajo ninguna instancia, sí replanteamos la atención e instamos a que si no es una consulta de urgencia, que por favor se quede aislada por lo menos en su casa hasta el 17 de abril y después que se, a través telefónicamente, que se comunique con el SEMAFE o al centro de salud para que se pueda a través de un mail agendar un turno con prioridad, de acuerdo a la instancia de la pandemia con la que estemos en ese momento. La última, ¿es tan difícil como lo esperabas? ¿Es igual ser director del SEMAFE? Y yo ya estaba trabajando en el SEMAFE, y sí, cuando uno habla de accesibilidad es un desafío que en lo personal, valga la redundancia, me desafía. Así que estoy completamente dispuesto a mejorarla, sé que tenemos errores, sé que tenemos dificultades en la accesibilidad, soy consciente de que tenemos dificultades en la accesibilidad, pero esto no es un trabajo de una sola persona, es el desafío para una red de salud. Gracias, muy amable, te agradezco.